Pues gente, esto se supone que es un fanmade del Portal, Portal Reloaded, que añade un tercer portal y tiene una pinta brutal y tengo muchas ganas de probarlo. Hello. Test subject. Hola. 4, 5, 0, 9. Ah, estoy atrapado. Stasis for 16 days. Tiene lore y todo, lo que no tiene son subtítulos o sí. Oh, en español, let's go. Welcome to the Aperture Science Long-Term Human Storage Vault. You have been selected to take part in a very special testing course. ¡Qué bien! ¡Hemos sido seleccionados, gente! ¡Bien! ¡Qué emoción! Seguro que son nada peligrosos. The Enrichment Center. These automated messages will guide you through your test today. Okay. The door in front of you is programmed to open in approximately 20 years. This test can be solved in two different ways. Option 1. Esperando pacientemente. Eso es lo que vamos a hacer eso. Option 2. Viajar en el tiempo al futuro. Gente. The choice. However, if you prefer time travel, the Enrichment Center will provide you the means to pursue that option. The time portal will open and testing will begin in 3, 2, 1. ¿Veis? En 20 años. 20 años está esto hecho un poco jodido, ¿no? Sensors indicate. Let's go. To the future. Time traveling through portals will be an essential part of this testing course. Qué guapo eso, eh. Oh, nice. Mola un huevo y es la misma cámara, tío. Welcome back to the present. Which timeline you're in? Simply observe your environment. The present should always look a bit cleaner than the future. Okay. El presente está más limpio, gente. El futuro se va a la mierda. Nos quiere decir el juego. This Aperture Science test subject teleportation device will dematerialize your body and rematerialize it in the next chamber. Ah, qué bonito, ¿no? This process is absolutely safe. ¿Y cómo sé que el que vuelve a aparecer soy yo, gente? Y no es un clon. La clásica paradoja, gente. A cube placed in the present will appear in the same position in the future. Oh. Moving a cube in the present will automatic nice try, but bringing a present cube to the future violates the laws of causality and is therefore impossible. ¿Y al revés? This future version of the cube can be moved freely without affecting its counterpart in the present. It will stay wherever you leave it, as long as the present cube's destiny is not altered in any way. Claro. Claro, lo puedo pillar y mover aquí. Pero si muevo el cubo del presente, el del futuro desaparece. ¡Hostia, qué bueno! Vale, y si lo... ¡Ah! Y si lo pongo aquí... ¡Uy, atravieso esto! ¡Hostia, qué bueno! Vale. Good. Please continue to the next chamber. Ah, claro, se abre por aquí y ya está. Ok, ok, ok. Vale, puedo dejar este cubo aquí para poner este aquí. No sé si esta es la solución. Y entonces mover esto. Easy, amigos. Y si hago eso en el futuro, ¿qué pasa? Ah, en el futuro no tendría dos cubos, solo tendría uno, claro. Ok, solo puedo aquí. Oh. Vale, pero este no es el mismo. ¿O sí? Oh, no puedo subir. Ah, podría subir al otro porque con el tiempo se ha volcado. ¿Y este no se ha ido ahora? Ah, sí, sí se fue porque son el mismo cubo, entiendo. Y ahora necesitaré este también. Claro, ahí no puedo ir. Hostia, qué bueno, tío. Te vuela la cabeza esto, eh. Vale, ¿puedo ponerlo aquí? Y voy a poner otro cubo. Y luego saltará, pero no sé si se caerá. No, porque a la que lo ponga aquí, este va a desaparecer. Mierda, mirad. Y ahora lo que tengo es un tremendo softlock. Vale, no. ¿Esta era la solución? Me parece muy rara. Me parece muy rebuscado lo que acabo de hacer. Let's move on to something more interesting. Yo creo que eso ha sido chiseadísimo. La solución es ponerlo donde pone la señal. Eso es de pringados. ¿Puedo poner un portal
A portal placed in the present will appear on the same surface in the future. ¡Qué guapo! ¡Oh, shit! A portal placed in the future will not override its existing location in the present. Obviamente. ¡Ah! Bueno, está bien. Ok. Mola. Wait, aquí tengo que venir en el presente. Tengo que venir aquí, pero en el presente. Ah. Buena flecha, la verdad. Muy buena flecha. ¡Uep! Está bien. Vale, ahora tengo eso ahí. Vale, ahora. Si yo pongo el naranja ahí, puedo poner aquí el azul sin que el del presente azul se haya ido, ¿verdad? Entro por aquí, vengo aquí y me voy al del presente azul que está en el otro lado. ¡Holy shit! La frase que he dicho ahora mismo tiene sentido. ¿Qué clase de juego es este? It will not fizzle your portals or ¡qué guapo! Hop. Aquí, viajando entre tiempo y el espacio, gente. Facilito. Madre mía, qué caos, tío. Great. The following chamber will combine all the elements you have. Y lo solucioné pensando al máximo. Poner esto aquí. Y esto acá. Y esto aquí. Y esto acá, gente. Oh, let's go. Nos vamos, eh. Nos vamos al presente. Vale, eso está muy guay. Ahora bien. Ah, ¿veis? Ahora necesitamos este. Dios, es que encima hay más de dos portales ahora. Ahora hay más de dos portales, tío. Este me lo llevo al presente. ¡Boom! Traveling through a time portal will also transfer your... Pura lógica. Vale, eso tal cual en el presente. Wait. Vale. Dios mío. Ahora sí. Let's go. Claro, y ahora muevo este y el otro se va a la verga. Madre de Dios, vaya puzzle. Uf, qué mareo, chat. Qué mareo, a ver, uno. Me voy, pim, dos. Y tres. Let's go. Lo hicimos bien. It's actually quite remarkable that you are still alive. ¿Qué hago? ¿Me voy? Ah, por aquí. I'm still alive, gente, me ha dicho. Entendí esa referencia. I'm not still alive. ¿Y si pongo esto? Lo mando al presente. ¿Tú, eso era la solución? No estoy seguro de que eso sea la solución, gente. Pero me ha quedado mamadísimo. In case you were curious. No, pero no viaja en el tiempo el láser. Aquí sí. Aquí sí, entonces, ¡boom! Let's go. You might be wondering how it is. Dios mío. Automated messages, regardless of which timeline you're in. Por favor, sí. We implanted a small device directly into your brain. That way, you can hear these messages as if they were the voice. Maravilloso. Esto lo ponemos aquí y el del pasado. Qué mareo. Y ahora este lo enfoco allí. No, sigo sin parecerme la forma más correcta, pero funciona, gente. Nos vamos de aquí. Madre mía, qué caos. Wop. Wop. Ya está, ¿no? ¡Mira! ¡Wop! Facilito, ¿no? Ahí. No puedo poner la puerta al pasado. Estoy cayendo, ¿no? La clásica huida, gente. Del portal. Ahí, tal vez. ¡Gente, la clásica huida de Portal! Ah, no, volvemos al mismo sitio. ¡No, es por aquí! ¿Puedo salir por aquí, tío?
Observation Room. ¡Oh, shit! Hombre, ¿cómo iba a saber yo eso? ¿Esto me lleva a algún lado? ¡Ah! ¿Dónde hay un botón? No entiendo. Es como que hay un botón ahí, entonces tengo que hacer así y pillarlo. ¡Ah! Ahí está el botón. ¡Pero hombre, tío! ¡Qué estafa! Yo lo veo fino, tío, ¿por qué no va? Vaya mierda. En mi cabeza había hecho clic y lo teníamos ya solucionado. Ah. Bien. No sé si esto es chis, pero me ha parecido bastante complicado como para que sea esa la solución, la verdad. Yo creo que allí hay una pared para colocar eso. Vale, vamos a probar esto ahora. Ojo, 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 gente, ¿qué se hace? Atentos. ¿Pam? ¡Confié en la pared! ¡Confié en la pared! ¡Dios santo, qué asco! ¡No! ¡Oh, qué asco, por favor! ¡Ha sido horrible! Vale, espera. Vale, espera, 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 espera. Vale, ahora hago así. Voy al pasado. Pillo esto. Voy al presente. Me vengo por acá. Soltamos esto. Good thinking. With all this talk about time travel, ¡vamos!